animales. Y estoy convencida de que se van a enamorar de los animales que nos va a enseñar esta tarde Pau. Son tan monos, pues sepan que se pueden apadrinar. Hello. Who's coming? Kudia llega al centro de recuperación de chimpancés de Chimpunga, en la República del Congo. La encontraron sola y desnutrida en mitad de la selva congoleña. Seguramente cazadores habían matado a toda su familia. En este centro del Instituto Jane Goodall se recupera poco a poco. Hoy en el Zoo de Barcelona hablamos con Ferran y Clara, representantes en España de este proyecto. Ferran, impresionante la historia de Kudia y vosotros desde aquí, desde Barcelona, del Instituto Jane Goodall, estáis trabajando para que esto un poco siga adelante, ¿no? Exacto, acabamos de lanzar un programa que se llama Chimpa Amigos, que se trata básicamente de un programa de apadrinamiento, donde cualquier persona que lo desee pues puede apadrinar, hacerse amigo, de hecho, tener un amigo en África, un amigo muy especial, un chimpancé. Cualquiera que quiera participar solo tiene que entrar en www.janegoodall.es y participar. Es una pequeña aportación mensual o anual, pero que significa muchísimo para este proyecto y para estos chimpancés. Son de 9 a 12 euros mensuales para apadrinar a Kudia o, por ejemplo, a la pequeña Cauca que aparece en la imagen. Por ahora no se puede apadrinar a los 144 ejemplares del centro, aunque la ayuda beneficia a todos. ¿Y a qué se destina este dinero? Se cuida a los chimpancés desde que se recogen como huérfanos de fruto de la caza furtiva que hay y de la deforestación está provocando pues la pérdida del hábitat. Los recogemos y los cuidamos toda la vida. Además, damos dinero, mucho del dinero va dirigido a la sensibilización, a la educación de la población para que las causas se corten de raíz. La deforestación, la caza furtiva. Ahí los tienen, traviesos como ellos solos. Viéndolos así, uno comprende la necesidad de protegerlos. Clara, hemos visto chimpancés muy jovencitos, casi bebés, que llegan a Chimpunga, pero supongo que también trabajaréis con chimpancés adultos. Sí, está el caso de Gregoire, por ejemplo, que tiene ya 64 años. Claro, y de los más mayores, ¿no? Sí, es del más mayor de todo África. Y pasó una vida muy dura. Pasó 45 años en el zoo de Brazzaville, en malas condiciones y pasando todas las guerras. Uh-huh. Y cuando cerró el zoo, lo recuperó el Instituto Jane Goodall y lleva ahí pues, un montón de años ya. Oye, ¿qué se hace con estos chimpancés en este centro? El centro, básicamente, pues cuidarlos, alimentarlos, mantenerlos bien de salud y con la finalidad de poder reintroducirlos en la selva nuevamente. Supongo que también, obviamente, habrá amistades, pero también entre ellos se pelean como... Supongo que es como un grupo humano. Igual, se pelean igual y buscan su comida y juegan y se enfadan y, bueno, igual, es que somos muy parecidos. María Teresa lleva 23 años trabajando con chimpancés en el Zoo de Barcelona. Ella conoce más que nadie la necesidad de sacar adelante proyectos en favor de estos animales. Estamos hablando de adoptar a un chimpancé con la Fundación Jane Goodall y son, quieras, son animales muy cercanos a nosotros y eso es un ejemplo, ¿no? Vemos cómo juegan con los palos para sacar las termitas. Pues sí, la verdad es que ya sabéis que una de las especies más próximas junto con el bonobo pues es el chimpancé. ¿Qué tanto por ciento el material genético comparte? Pues cerca del 98% lo compartimos, pero aparte yo creo que aparte del tema genético está el tema cognitivo, ¿no? Que realmente son individuos que se ha demostrado que tienen una capacidad de autorreconocimiento en el espejo, por lo tanto que sí que hay una percepción del sí mismo. Son animales muy cercanos a nosotros. Yo creo que incluso se nota en la mirada que tienen, que es una mirada como casi humana, ¿no? Sí, la expresión de la mirada es muy fuerte. Estamos hablando de que son entonces animales muy inteligentes y supongo que ante el maltrato, historias que nos han contado desde la Fundación Jane Goodall, historias tristes, supongo que son más sensibles también, claro. Son muy sensibles, claro. Todos los grandes simios, en especial los chimpancés, pero también gorilas orangutanes, son animales que se ven muy afectados por el trato que reciben, sobre todo en la infancia. Crías que han sido separadas de las madres porque se ha matado a la madre por cuestión del comercio de la carne salvaje, que sabes que se consume en África, o por las madereras o por lo que sea. Estas crías pequeñas, separadas en un momento antes de lo normal de la madre, pues están realmente traumatizadas. Oye, vemos que no le gustamos, puede ser que ¿qué hace? ¿Nos amenaza no, con el palo o qué hace? Me está pidiendo más porque venga, aquí tengo, pero no, ajá, quiero darles más. Porque si no, los malcriamos luego, como a los niños pequeños, claro, ¿no? Malcriarlos o más que nada ayudarlos. Son parientes cercanos a los que el humano debe más de una disculpa.